¿Qué tal, señores? Bienvenidos al canal, soy Paul de Indie Gamer y bienvenidos a un nuevo video de esta sección. Y ustedes dirán, claro que sí, vamos a ver un video de Rincón Retro, pero no, esto se trata de la sección Esto es gratis, pero no es morralla, en la cual traemos juegos freeware, juegos gratuitos, libres, que valen la pena ser jugados. Y hoy, un exponente, diría yo, importantísimo, importantísimo dentro de los juegos freeware para aquellas personas que por ahí no quieren gastar dinero en videojuegos, que me parece perfecto, tiene una opción excelente aquí en este The Soccer Player Manager 2016, un juego hecho por la comunidad de Kick Off World, a la cual le mandamos un saludo desde aquí. Este video va a estar subtitulado en inglés seguramente, o en su defecto, si puedo, voy a ponerle otro canal de audio en inglés para que ellos puedan escucharlo. Realmente un juegazo que está disponible en cualquier dispositivo móvil que ustedes tengan, Android, iOS o Windows Phone, y en este caso también está disponible para Mac, Linux y PC. En este caso yo lo estoy jugando en PC Windows, pero pueden jugarlo en cualquiera de esas plataformas, Mac, Linux o Windows, ¿no? Yo dije PC, pero bueno. Bien, ¿qué pasa con este juego? Vamos a elegirla en inglés porque el español no está del todo bien traducido, así que vamos a elegirlo en inglés. Es un juego que tiene un aspecto retro fantástico, como lo pueden ver, y que está tomado, obviamente, es una fusión entre el Player Manager y el Kick Off 2. Aquí lo dice claramente, dice un juego libre de administración de fútbol, ¿no? De un equipo de fútbol, inspirado por el juego de Anco, por juegos de Anco como Kick Off 2 y Player Manager. Dice The Soccer Player Manager 2016, el código fuente de este juego es 100% original, es un trabajo 100% original hecho por miembros de la comunidad de Kick Off World. Este es un juego retro que reproduce los gráficos de Amiga, de Commodore Amiga de 2D, gráficos hechos por Steven Stritch, con vista cenital, ¿sí? Total del campo de fútbol y una rápida gameplay. Muy bien, vamos a ir eligiendo ya mismo nuevo juego. Y acá dice, dificultad fácil, bueno, eres un jugador de 23 o 24 años de edad que tiene que pertenece a un equipo ganador con amplia riqueza para comprar otros jugadores. Normal, eres un bueno, tienes 28 o 29 años de edad, tu equipo es bueno, pero necesita mejorar y necesita nuevos jugadores. Y en hard, en la dificultad hard, que es la que vamos a elegir, dice yo, o sea, tienes 33 a 34 años de edad, o sea, eres un jugador de 33 a 34 años de edad, tratando de evitar el descenso con tu equipo y tus finanzas son malas. Así que vamos a elegir en hard, precisamente. Bueno, acá podemos elegir el país, ¿sí? Fíjense que hay 84 naciones para elegir. Vamos a elegir Argentina, ¿eh? Aquí vamos a darle OK. Y ahí se está generando la base de datos. A ver, cosas para mencionar de este juego que me parece fundamental en un juego de fútbol hoy por hoy, al menos para que yo le dedique tiempo a jugarlo, es que tiene modo carrera. Así es. Yo, la verdad que estoy viendo muchos juegos de fútbol que salen indie, que me parece genial, me parece espectacular que los programadores indie se lancen a hacer videojuegos de fútbol. Pero sí es cierto que hemos traído muchos al canal, ustedes los han visto. Yo he traído el Super Arcade Football, he traído Companito All Star Soccer, he traído, bueno, Pixel Cup Soccer. O sea, hemos traído muchos juegos de fútbol, soy un gran fanático de juegos de fútbol. Pero sí es cierto que últimamente me duele un poco que haya juegos que no tienen modo carrera. En Copanito lo puedo perdonar porque, bueno, es un juego que es distinto, es un juego de fútbol diferente. Pero hay juegos como el Super Arcade Football que para mí debería tener un modo carrera. Está bien que está en Early Access, esperemos a que esté terminado. Pero, bueno, ¿no? O sea, realmente espero que el juego tenga un modo carrera. Y una cosa que me dejó así como desahuciado un poco, es que, digamos, el juego Sociable Soccer, que lo estoy esperando hace ya bastante, que es un juego que va a ser el creador de Sensible Soccer, John Hare,
Ya John Hurt dijo que inicialmente va a salir sin modo carrera, con lo cual es un tema, ¿sí? Que a mí me tira un poco para atrás. Lo voy a comprar seguro porque soy fanático de Sensible Soccer y porque lo voy a querer mostrar acá en el canal, pero ya eso me tira un poco para atrás. Bueno, acá podemos elegir el año de nacimiento nuestro, el equipo, a donde vamos a participar. ¿Por qué puedo borrar esto? Bueno, le puedo cambiar el nombre al equipo. Sí, claramente le voy a poner. A ver, ¿qué nombre le podemos poner? Indie Gamers. Vamos a poner el equipo. Muy bien. Acá mi nombre. Vamos a cambiarlo. ¿Sí? Mi edad. Que no se puede cambiar. Y la posición, que sería delantero. Bueno, yo puedo, acá puedo elegir jugar en la posición esa, jugar como un equipo completo o jugar como manager. Esto después, durante el juego, se puede cambiar. Yo lo voy a poner jugar como un equipo completo. Pero sí es cierto que aquellas personas que por ahí quieran jugar esto en su móvil y por ahí no tengan ganas de andar luchando con los controles digitales y demás, pueden jugarlo como manager. Yo en mi móvil lo juego como. Lo juego como equipo completo y la verdad que el uso del joystick digital funciona muy bien en este juego, ¿sí? A pesar de ser un juego completamente gratuito. Muy bien. Bueno, acá tenemos. Vamos a ir. Acá podemos ver claramente. Este menú es igual al del Player Manager. El Player Manager es un juego que en su época yo lo jugué en DOS, un juego de manager de fútbol. En el cual podíamos administrar con muchísima profundidad todo lo que era el club, pero no podíamos jugar los partidos porque era un juego claramente de manager. Ahora no me acuerdo si se veían o no las highlights de los ataques, creo que sí. Y es un juego al que le dediqué muchas horas sí. No me acuerdo de lo de las highlights porque se me mezcla un poco con Match of the Day, que era un juego alemán que en el cual sí se veían las highlights. Juego que ya traeré a Rincón Retro, pero bueno, en el Player Manager sí era cierto que, como les digo, había mucha profundidad. Lo que pasa es que este juego mezcla la profundidad del Player Manager con la jugabilidad de Kick-Off 2, por eso es prácticamente un juego obligado para cualquier fan de juegos de fútbol de esa época. Bueno, las opciones, acá tenemos, si miramos, vemos son otros resultados, bueno, el control de la pelota, cómo va a ser, la velocidad del gameplay. Yo lo voy a poner en 75% para que en el video, ¿sí? Por ahí ustedes lo ven de su casa, lo vean un poco menos frenético que lo que realmente es. Y bueno, en el Match Day, ¿cómo lo vamos a jugar? Si lo voy a jugar en una sola posición, si lo voy a jugar como equipo o si lo voy a jugar como manager. Bueno, vamos a darle y continuar. Acá puedo ver mi equipo, Indie Gamers, como ven, le puse. Acá puedo diseñar la camiseta. Claramente lo vamos a hacer. Vamos a ponerle así. Le voy a poner azul, blanco y los pantalones naranja. ¿Qué tal? No, amarillo los pantalones. Vamos a elegir la segunda camiseta. Vamos a poner así. Acá le quiero poner naranja y los pantalones amarillos. Qué bonita queda la camiseta así, ¿eh? Me gusta. Es más, esta la voy a poner acá naranja. Ahí. Y la shirt 3 la vamos a poner así. Y le vamos a poner amarillo acá arriba. Acá, no, amarillo. Acá naranja. Y los pantaloncillos azules. Bueno. Y el arquero nos quedó ahí como un poco amargo. Así. Vamos a ponerle mejor acá. No, eso se va a confundir con el campo. Ahí está, de amarillo, el arquero, para que se note bien. Ahí está. Bueno, entonces, claramente, bueno, estos son nuestros jugadores. Acá estamos nosotros, ¿eh? Yo puse Paul de nombre. Este es el mejor jugador, ¿sí? Es decir, siempre que ustedes pongan su nombre, lo va a setear como el mejor jugador del equipo. Y tiene, bueno. En posición 140, shooting 184, tackling 80, keeping 62. Bueno, obviamente porque, no, por supuesto que el jugador no es el... keeping tiene malo porque no es arquero. Bueno, acá tenemos, bueno, acá vamos a ir teniendo otra información a medida que va pasando la temporada.
y acá lo podemos retirar. Fíjense los arqueros. Este arquero tiene 19 años, tiene keeping 162 y este otro arquero, que es el suplente, tiene keeping 155. Entonces va a mantenerse este como arquero titular porque tiene mejor keeping. Y así voy haciendo con el resto de jugadores. Entonces voy seleccionando mi once inicial. Bueno, la liga. Acá tenemos, bueno, diferentes. Yo puedo entrar a los equipos y ver las formaciones. Fíjense, División 1, Boca Juniors, por ejemplo. Fíjense que los nombres no son reales, obviamente, pero está muy bien. Están los equipos. Algunos nombres están cambiados. La primera división tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos. La división 2 también. La 3 tiene más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipos. Y la división 4 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipos también. A ver, vamos a ir, obviamente, se puede jugar una carrera completa, vamos a ir ascendiendo, ¿no? Podemos ir ascendiendo de división, qué sé yo, hasta llegar a la primera división. Después se juega la Copa Libertadores, o sea, hay una Copa Argentina, están todas ¿cómo es que se dice? Todas las competiciones que a ustedes se les ocurran. Acá va a ir, bueno, acá tenemos el fixture. Ya para, nosotros empezamos jugando contra Unión de Santa Fe de locales. Bueno, después la copa, fíjense, la copa, acá estamos viendo que ya Vélez juega contra Ponte Preta. Estamos hablando de, esto es Copa Libertadores, entiendo, la Interliga y The Cup. La copa esta es Guaraní Franco, es un equipo argentino. Es decir, es no sé qué equipo argentino es, porque no hay un equipo que se llame Guaraní Franco en Argentina, pero es claramente la traducción de algún otro equipo. Y fíjense, esta sería la Copa Argentina, esta sería la Libertadores y esto sería como la Copa Sudamericana. Bueno, muy bien. Obviamente que si ustedes juegan con un equipo de Europa, acá van a jugar la Champions League, acá va a ser la UEFA y acá va a ser la Copa del país que estén jugando. Bueno, tenemos. Bueno, acá podemos obviamente comprar, vender jugadores, ¿sí? Esto es un filtro que yo le puedo aplicar. Fíjense, acá tengo de 1 a 100K. No sé cuánta plata tenga yo en este momento. Vamos a mirar acá en club y acá tenemos, bueno, club records que nos muestran lo que fuimos haciendo en el club. Dice la junta está satisfecha, pero obviamente que verá con buenos ojos que mejores. Por ahora tengo un 50% de success rate y las finanzas tenemos por aquí, a ver, bueno, cero. Listo, no tengo plata directamente para comprar jugadores. Ah, sí, acá dice, perdón. Total available, acá está. 223, o sea que si yo quiero comprar un jugador, tendría que ver que esté no esté más de 223. Bueno, fíjense que cuando cambio el filtro, obviamente se agranda la cantidad de jugadores. Bueno, entonces vamos. Yo todavía no voy a comprar ningún jugador. Vamos a ir viendo. Acá tácticas. Bueno, esto es puro Player Manager, señores. Esto es Player Manager puro y duro. Tenemos sectores del campo que yo voy a ir seleccionando. Esto indica en qué lugar está la pelota y qué hacen los jugadores cuando la pelota está en ese lugar. Si la pelota está en la zona 1, que esta es la zona 1, que está acá, los jugadores se van a mover de esta manera. Fíjense cómo baja el número 11 a marcar esta zona. El 8 baja más todavía, los jugadores se escalonan, los defensores se escalonan de esta manera. Cuando va a la zona número 5, es este el posicionamiento que toman. Bueno, yo obviamente cada jugador lo puedo mover, puedo decirle que cuando está en la zona 1, el 11 no baje tanto, el 10 se quede más tirado hacia el medio y el 9 se vaya más para adelante, que quede listo para el contragolpe. Bueno, yo obviamente lo puedo ir modificando a mi piacere, ¿sí? Después tenemos estos que son, estas son jugadas preparadas, sí.
Este es el penal a favor. No, este es penal a favor, penal en contra, corner. Corner. Sí. Este es el corner derecho. Es decir, cuando la máquina nos tira un corner. O sea, este es el arco que defendemos nosotros y este es el contrario. Este es el corner en el cual nos están atacando a nosotros. Este es el corner en el cual nos atacan, pero del otro lado. Y este es el corner ofensivo, ¿no? Desde la izquierda sería, y el corner ofensivo desde la derecha. Bien. Bueno, acá puedo, bueno, guardar la táctica, cargar una táctica, por supuesto, ¿eh? Esto, fíjense acá, bueno, todo esto son cosas claras de, esas son las opciones de pase que va a tener el jugador. No, la proyección de los jugadores, perdón. Fíjense acá el 6, lo puedo tirar hacia atrás y que proyecte ahí. Bueno. A ver cómo era acá. Fíjense cómo ven que el 10 está, ¿eh?, con esa proyección. Bueno, Clara es, ya les digo, es Player Manager puro y duro, ¿eh? Esto es así. Y después tenemos esto. Este es el saque inicial, me parece. O yo estoy loco. No. Bueno, no, la verdad que no me acuerdo este dibujito que era. Porque tampoco acá está especificado. Pero bueno, junto con el juego se pueden bajar el manual, por supuesto. Ahí lo van a ver claramente. Mejor dicho, cuando se bajan el juego, les viene el manual del juego para que lo lean. Pero bien. Bueno. Acá tenemos la parte de coach. Acá. Bueno. Estamos todos, ¿no? Dice, arriba de la luna, ¿no? O sea, la moral está súper bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos team training. Bueno. Arqueros. Escobar. Ok, fenómeno. Bueno. ¿Cómo era acá? Ahí está. Yo le asigno, ¿no? Acá, ¿qué tipo de entrenamiento quiero? Claramente le voy a poner keeper, ¿eh? O sea, el entrenamiento de arquero a los arqueros, bueno, a los defensores. Y tenemos ahí, defensores. No todos. Por ahí, si yo tengo un número 5, si yo voy a tener un número 5, supongamos que este va a ser un número 5, habría que ver qué tackling tiene, ¿no? Pero. Por ejemplo, tiene tackling 144 y pase 150. Habría que buscar uno que tenga más tackling que passing. Bueno, claramente este no, tiene 76 de tackling. Pero por ejemplo, no sé, vamos a suponer este. Yo le puedo poner defender, ¿eh?, para que suba el tackling y volverlo un número 5. Y así voy seteando los entrenamientos. Después tenemos el tactical training, tenemos que elegir qué táctica queremos que practique. Bueno. Y después tenemos el extra training o el take a break. Con esto le damos descanso a los jugadores. Muy bien. Y acá va, bueno, va mostrando el skill, ¿no?, de nuestro equipo. Los arqueros tienen un skill 5 sobre 10. Hay que lograr que este número obviamente suba, ¿eh? Pero eso se hace con el team training, con el, bueno, el tactical training, todo eso. Muy bien. Bueno, compras no vamos a hacer ahora. La parte de las tácticas lo vimos. Vamos a cargar un 4-4-2. Ok. Y acá quería ver en el tactical training, no vi el 442. Allow to change only on tactic per week. Ah, ok, no me deja cambiarlo otra vez. Bueno, transfers. Listo, vamos a ir al match day. Bueno, acá, señores, arranca lo que sería la parte de esto. Lo vamos a poner en 442. Y ahora vamos a poner. Fíjense que yo puedo tocar Result, ¿sí?, para ver el resultado directamente. Fast, se ve todo el juego como más rápido, pero le voy a dar play simplemente para jugar. Pero bueno, primero hay que acomodar.
¿Quién va a ser nuestro equipo titular? Bueno, claramente Escobar, que tiene, es el que más keeping tiene, va a ser el número uno. Y ahí le asigno que va a ser el jugador, el arquero del equipo. Defensores. Fíjense que está el 2, el 5, el 6 y el 3. ¿Lo ven acá? Acá en esta canchita que está a la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué defensor vamos a poner? Bueno, por las puntas hay que poner defensores que sean rápidos. Entonces, bueno, este tiene bastante alto el tackling. Acá me dice, ah, fíjense las opciones ¿no? Que lo puedo poner en transferencia al jugador. Este es el valor que yo puedo subir o bajar. Ya el tipo pasa a estar a la venta. Pero bueno, estábamos viendo otra cosa acá, lo de ponerlo o no. Bueno, a Toranzo, a ver, Oviedo. Oviedo tiene 180 de tackle. Vamos a ponerlo a Oviedo, por ejemplo, de 2. 5 y 6. Bueno, vamos a hacer esto rápido para que ustedes vean cómo es el juego. Pero en realidad hay que tomárselo con calma y ir decidiendo realmente como lo haría un manager, como a ver quién es el más apto para esa posición. Bueno, vamos a poner passing, vamos a ponerlo a Barbieri, el 8, que viene a ser el famoso volante tapón, volante el 5 sería el 11 por la punta. Vamos a poner a este Tevez. El número 4 sería una especie de enganche. Vamos a poner a Guevara ahí. Y adelante, ya sí. Vamos a poner nuestro jugador creado. Y Ledesma. Shooting 129. Shooting 154. Shooting 149. Hasta ahora va ganando este. Y Hoyos, Shooting 157. Bueno, ganó Hoyos, así que lo vamos a poner a él. Ahí está. Y después tenemos los suplentes. No voy a llevar al arquero suplente, voy a llevar un defensor suplente. Defensor suplente. Mediocampista suplente. Y delantero suplente, que es este. Bueno, ahora sí, está todo bien. Vamos a dar OK. Indie Gamers contra Unión de Santa Fe. Y arranca el partido. Bueno, los controles son muy sencillos. Acá no hay que decir tiro centro, sí que esto. No, no, no. Todo se hace con el control o con la barra espaciadora. También pueden robar la pelota ahí, como hice yo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? A ver, en el primer ataque, a ver si lo logramos. Sí, señor. Un gran gol cruzando la pelota por arriba del cuerpo del arquero. Bueno, esto, o sea, ¿no? Yo creo que claramente. Uy, no, 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 no. Uy, cómo zafamos. Se nota que esto, bueno, ¿no? Es un claro homenaje a Kick-Off 2, por supuesto. Tiene. Es una. Les digo, o sea, está muy bien logrado. Es tal cual la jugabilidad que tenía Kick-Off 2. Es muy entretenido. Fíjense, ahora, bueno, porque yo lo puse, le bajé la velocidad del gameplay. Pero si usted lo pone al 100%, es tal cual la velocidad que tenía el juego en su época, ¿sí? Y bueno, para gente, quizás una persona que hoy tenga, no sé, 15 años, 20 años, no lo entiende, pero para los treintañeros, como puedo ser yo, la verdad que es increíble, ¿no? Poder jugar hoy un juego ya en un dispositivo móvil, en un celular, en una tablet, de cualquier sistema, poder estar jugando este juego es una barbaridad. Y encima que tenga modo carrera. Como ya lo dije,
antes, hoy para mí, que los juegos de fútbol tengan modo carrera es fundamental, porque a mí no me gusta. O sea, a ver, yo si voy a jugar un juego de fútbol, lo quiero jugar bastantes horas. No quiero jugar el juego y decir, ah, bueno, sí, me juego un, no sé, un amistoso y... No, 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 yo quiero jugar, poder jugar una liga y que pueda hacer un plan a 2 años de estar en ese equipo y de conseguir cosas para el equipo. Realmente, como bueno, como ustedes saben, como lo permite el Sensible Soccer, como en su momento lo ha permitido Kick Off 2, porque uno podía, si bien no se llamaba modo carrera, pero sí podía jugar una liga en Italia, en Inglaterra, y hacer toda la temporada ahí, jugar, qué sé yo. O sea, realmente era un juego entretenido. Y me parece que esto es mejor todavía. ¿Sí? Pues ya les digo, le agrega el tema de las copas. ¿No? O sea, tiene un valor agregado importantísimo. Y además un juego completamente gratis. O sea, estamos... empataron el partido. Estamos hablando de un juego completamente gratis y que, como ya dije, lo pueden jugar donde quieran, ¿eh? Así que si te gustan estos juegos, no hay excusa para decirle que no. Bueno, vamos a concentrarnos, que estamos perdiendo. Estamos empatando, perdón. ¡Qué tirito ese, eh! Yo jugaba un juego que se llamaba Goal 93, que era un juego, no, del 92 o del 94, no me acuerdo ahora de qué año era, pero era, bueno, o sea, obviamente era un juego al estilo Kickoff, porque los gráficos eran muy así, pero que permitía editar los equipos y los jugadores y todo, y le había hecho, me acuerdo. Habíamos hecho toda la liga de la Argentina, de la Primera División y el Nacional B. Y jugábamos, impresionante cómo jugábamos a eso. Una cosa, si, ¿cómo era? Había una forma... Bueno, vamos a hacer un cambio en el equipo. A ver. Vamos a sacar a Hoyos. Y lo vamos a poner a Castilla en su lugar. Sí, claramente. A ver, ¿cómo hago para...? Ahí está. Castilla. Ahí está. Sí, señores. Así tiene que ser. Fíjense, ahí aparece... Abajo del radar hay un... Hay un nombre del Sensible Soccer, ¿eh? Como un jugador, pero parado como de perfil. Ah, después lo van a ver si se va la pelota ahí a donde se fue esta. Bien, atención. ¡Ay, no! ¿Cómo me sacó la pelota? Justo. Bueno, igual, claramente. ¡Ah! No pude cabecear. Claramente lo puse en dificultad difícil. Si ustedes lo ponen en dificultad fácil. Los jugadores de ustedes van a... ¡No! ¡Qué golazo me hice! Los jugadores de ustedes van a ser mejor, ¿no? Fíjense, podemos ver el replay, ¿eh? Ahí. Ahí la puedo poner más lenta la repetición. Fíjense, ¿eh? ¡Qué golazo que me hizo! ¡Qué golazo que me hizo la máquina! Bueno. Falta, falta, falta. Bueno, hay que poner la actitud a la cosa, ¿eh? Pues quedó uno. Vamos a hacer un cambio más, a ver si puedo. Bueno, cuando la pelota se detenga, vamos a hacer otro cambio. Ahí va el pase. Atención. ¡No! Me la atajó.
Bueno, es muy importante en este juego el uso del radar. Fíjense que si bien la vista cenital ayuda a poder tener una visión de lo que es digamos, dónde están ubicados nuestros compañeros, también es cierto que necesitamos el radar para saber bien dónde están ubicados. Bueno, me voy a mandar con el 433 y vamos a sacar a Tevez y vamos a poner a Aguirre. Muy bien. Bueno, decía que en el juego este, en el Goal del año 93, un juego que le he dedicado muchísimas horas, precisamente por haberle hecho lo de. ¡Uy! Haber editado. ¡Ay, Dios! Lo de la liga. Y me acuerdo con mi primo, que es un hincha fanático del Deportivo Morón, jugábamos la campaña con Morón y tratando de ascenderlo. La verdad que. ¡Oh! Así se hace. Así que nada, la verdad que muy bien. Fíjense quién lo hizo, Castilla, Buen ojo del técnico ahí para ponerlo a tiempo. Bueno, vamos a ver si lo podemos ganar esto. Cuidado, cuidado. Bien ahí, sacando la. Sin problemas, sacando la pelota. No, se cayó. Bueno, me gusta cómo nos quedó nuestra camiseta, muy colorida. Uy, se cansaron los jugadores, ahora no corre ninguno. ¡No! ¡Qué error del arquero, por favor! Se tiró antes de tiempo el arquero. Cerca del final. ¡Qué jugarreta que nos. ¡Ay, qué error cerca del final ya el arquero ahí! Bien. No, ¿por qué? Vamos, la última, señores. La última bola. Mira, esta es la velocidad que va, por Dios. No. Bueno, perdimos el primer partido. Bueno, acá nos muestra calificaciones de los jugadores. El arquero no puede tener un 8 con el error que cometió en el último gol, pero bueno. Semana 2. Bueno, acá podemos hacer transferencias. Como decíamos, vamos a tratar de comprar un jugador. Ah, quiero comprar un mediocampista. Acá, muy bien, mediocampista. A ver, 204, ¿no? Este es un mediocampista que tiene. Bueno, mi disponible es 269, ¿no? Sale 204, es decir que podríamos comprarlo. Fíjense que tiene. Agilidad 160, 112 de estamina, 114, bueno. Y 20 años. Vamos a comprarlo. Entonces, esto es lo que vamos a ofrecer por el jugador. Lo compramos. Y está de acuerdo. Excelente. O sea que ahora ya tenemos a este jugador que acabamos de comprar. Entonces, vamos al equipo. Fíjense que tendría que estar por acá. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Creo que era Peralta. Acá está. Peralta, que recién lo compramos en Racing. Así que, muy bien. Bueno. De visitante contra Sarmiento. Ahora, bueno, podemos ir a la liga, por supuesto. A la tabla. Y ven que, bueno, claramente tenemos 0 puntos. Jugamos contra Sarmiento, que es el puntero. Bueno. Vamos a jugar ese partido y lo vamos a dejar el video. Vamos a ver, vamos a cambiar en las opciones que vaya al 100%. Y dificultad en hard, está bien.
Match Day. Bueno, vamos a dejarlo tal cual. La diferencia va a ser que ahora Peralta, la nueva incorporación. ¿Qué pasó con este? ¿Por qué se...? Ah, acá. Toco acá y pongo a Peralta, en su lugar. Es el nuevo jugador del equipo. Así que... Bueno. Bueno, el verde de los jugadores de la camiseta se confunde un poco con el verde de el campo, pero bueno, no hay problema. Decía, fíjense esto, hay un botón también que en el manual figura que dice cómo cambiarle durante el juego las camisetas, o sea, el color de la camiseta al equipo, por si llega a coincidir que en algún momento ustedes se encuentran con un equipo que tiene la camiseta prácticamente del mismo color que ustedes, ¿no? Eso se puede hacer sin problemas. Bien. Ah, le quise abrir la pelota y lo maté. Bien. Fíjense que ahora que ya le puse la gameplay al 100% de velocidad, fíjense que cambia un poco y es tal cual era el kickoff en su época. Esto es así. Eran juegos de fútbol frenéticos, ¿eh? Corner. Ah. Ya empezamos con el choreo. Cuidado. Está la nueva incorporación, Peralta, metiendo, mirá. Metiendo garra, Peralta. Oh, ay, no. Le di mucho efecto. A veces pasa eso, uno se pasa de efecto y claramente... No, qué golazo. Y la pelota termina... La pelota termina cayéndole al arquero. Por ahí, si le damos menos efecto, iba más esquinada. Bien, tiro libre. Digo, saque de lateral. Cuidado, uy, por arriba el travesaño. No, vamos, vamos. No. Tiro de esquina, buena atención. No, pero... No, pero esto sí que es un choreo, en serio. Claramente le había tocado el jugador del otro equipo, pero bueno. Ahí el árbitro también inclinando un poco la cancha, ¿no? Como se dice. Gol, golazo, sí señor. Fíjense con qué calidad. ¿Con qué calidad toca por sobre el cuerpo del arquero esa pelota, eh? Ahí va. Peralta que roba. Ya. Tira hacia adelante. Y ahí va. Miren. Impresionante, ¿eh? Fíjense cómo toca. Ahí. Sutilmente. Impresionante. Muy bien. Gran gol. Bueno, puse la pausa sin querer. Bien. Bueno, sobre la hora. Un empate que llegó sobre la hora. Ahora sí. Vamos por más. Vamos con la victoria. A no olvidarse que este es el puntero. Si le ganamos, es una buena oportunidad para acercarnos. Yo les digo que este juego yo lo estoy jugando en mi... Uy, no. Ah, no. En mi celular. Bueno, no te ofrecen cambiarte de club. Es decir, que entiendo que como manager... No. Entiendo que es un juego que uno agarra un equipo y tiene que darle y darle y darle y tratar de sacarlo campeón. Diferente de como habíamos visto con Active Soccer, en el cual sí jugábamos una carrera y además nos ofrecían cambiar de, nos podían llegar a ofrecer cambiar de club. En este no es así, pero igual eso no
lo convierte en un mal juego en absoluto. Yo en el que tengo en el celular estoy jugando con Ferrocarril Oeste y ya lo llevé. ¡No! ¡Dios! Ya lo llevé a primera división, a Ferrocarril Oeste, y ahora estoy tratando de ver de jugar. Estoy queriendo ver de jugar la Libertadores, pero para eso hay que terminar muy arriba en el campeonato. Bueno, lo bueno, lo que tiene de excelente este juego, que adoro, es que es un juego que pareciera pensado para dispositivos móviles. No sé si para dispositivos móviles, pero también pensado para gente que realmente no tiene 20, 30 horas semanales para dedicarle a videojuegos. Es un juego pensado para gente que tiene 10 horas para dedicarle a videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las temporadas son cortas. Ustedes fíjense que, como les mostré, la primera división, no, penal, no, no es el momento. Bueno, claramente lo lesiono, se va. Y mientras se va el jugador de la cancha les explico. Les decía, este juego tiene, en la primera división del fútbol argentino, tiene 10 equipos nada más. Con lo cual, son 18 partidos en total. Imagínense que un partido, si ahora en una gameplay que llevamos, que yo creo que el video completo puede durar menos de una hora. Así que imagínense que yo juego, no, yo creo que dos partidos en, no sé en cuánto, en 10 minutos juego dos partidos seguro. Así que usted imagínense, 18 partidos. Son 180, 10 minutos dije. Bueno, 18 partidos son 180 minutos. O sea, distribuido a lo largo de la semana, del mes, no es nada. Entonces, claramente, uno puede decir, bueno, le dedico. Le dedico una hora por día. Y con eso, más o menos ya. Che, corner, ¿fue eso? Y con eso ya completan una temporada, ¿sí? Y bueno, nada, van haciendo crecer. Ah, bueno, ¿cómo me estoy salvando? Cuidado. Uy, quedó en el techo del arco. Bueno, claramente eso queda. Cuidado. Mi arquero es un desastre. Mamita santa, el arquero que tenemos. Mira, 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 mira. Bueno, decía que bueno, se cansan mucho los jugadores. Esto estaba viendo, me quedé callado porque estaba viendo que no se mueven mal los jugadores. Bueno, es un juego muy muy divertido, muy entretenido. Yo les aconsejo 100%, sobre todo si son gente que está en los 30 años, quiere jugar juegos de fútbol. Es una gran opción, ¿eh? Para todos los que sufren el aburrimiento en esos viajes por ahí eternos que tienen de casa al trabajo, del trabajo a casa, se van jugando este The Soccer Player Manager 2016, un juego para disfrutar, para hacer ameno el viaje, las horas que tengan que pasar en cualquier lado, porque es un juego que se puede jugar claramente en dispositivos móviles, y como les decía, es un juego pensado para gente que tiene poco tiempo, porque ya les dije, un partido, no sé si están las opciones, cuánto dura el partido, no, no dice, pero un partido debe durar no más de 5 minutos, entonces en 10 minutos juegan dos partidos. Si necesitan jugar 18 partidos para hacer una temporada completa, bueno, ustedes saquen la cuenta, ¿sí? Es muy poco tiempo. Entonces, eso a 2 horas por día, 1 hora por día que le dediquen, en una semana y pico, ya sacan una temporada completa, pueden empezar a progresar, pueden comprar jugadores, tienen que tener cuidado con esto, porque si esto baja, lo rajan del equipo y se acabó la historia. Entonces, es un juego muy, muy divertido. A mí me apasiona muchísimo, me divierte. Así que, señores, lo quería traer aquí al canal porque esto es gratis, pero no es morralla. Así que será hasta la próxima. Pásenla lindo, nos vemos en el próximo video y jueguen The Soccer Player Manager 2016 y después me avisan y me dejan comentarios en el video. Chau, chau, hasta la próxima.